Hola gente linda, bienvenidos a un nuevo video con Dating Gamer y hoy seguimos con esta historia Mafia 3 y vamos tras la cabeza de Tony. Primero tenemos que ir a sacarlo de su escondite, así que tenemos que ir a matar a uno de sus matones y luego vamos a ir por la cabeza de Tony D'Arazio. Vamos a ver, hay algunas cosas nuevas que han empezado a salir en este Mafia 3 y ahora tenemos una habilidad para manejar. ¿Vieron como si fuera cámara lenta lo que tenía GTA? Para mí es una copia de ahí, ¿no? ¿Te acuerdas? No me acuerdo cuál era de los poderes, si era de Michael o de Franklin, para manejar, que cuando manejaba se ponía como en cámara lenta. Bueno, ahora ese mismo poder lo tenemos aquí en Mafia 3. Ahora lo vamos a probar, a ver. En una curva, vamos a... ahí está. ¿Vieron? Y se hace en cámara lenta, está muy bueno. Los gráficos están mejor así cuando se ve en cámara lenta. Me gustan mucho más los colores. Deberían de dejarlo así. Los gráficos con ese color me gustan muchísimo más el juego. Pero bueno, vamos hacia esa misión. Vamos a ver cómo nos va. Creo que cada día va mejorando muchísimo más este juego. Y se pone más lindo. La verdad, a mí me gustó. Muchos lo criticaron. Pero habría que haberle dado una chance, ¿no? Yo se la estoy dando. Y como me gusta, lo sigo jugando. Bueno, estamos cerquita ya. Tengo que... se me está cayendo el paragolpe trasero, ¿vieron? También agarré el más cascajo de todos. Pudiendo pedir vehículos, no lo hice. Bueno, vamos por acá. Estamos llegando. Bueno, aquí en este edificio se encuentra a quien tenemos que asesinar para después ir por el gran capo mafioso de este sector, ¿no? No, no, si tiramos una granada acá, hacemos quilombo, ¿no? Bueno, vamos a entrar. Nos pusimos de gala hoy para entrar acá, ¿eh? Un lugar, miren, Neptuno ahí, Bueno, vamos. Ya estamos en zona peligrosa. Ese es Neptuno. Bueno, tenemos mucha gente enemiga. Vamos por estos lares, a ver. Creo que acá sigilo, nada, ¿no? Acá, bueno, acá tenemos una escopeta, pero me voy a quedar. Vamos a llamar a este pelotudo. A ver si viene. Venga, mijito. A ver si viene. Un mosquito. Bueno, allá hay uno, pero ese no es. Bueno, ahí agarramos. Este es el teléfono que hay que proteger, ¿no? El teléfono de los sentinelas. Porque ahí dice sentinela. Perfecto. Bueno, no me queda mucho. Uy, ¿quién me está viendo? Bueno, se arma quilombo en cualquier momento, No. Si me vas a ver... se terminó la fiesta. Tomá. Cachote pa' vos al agua. Tomá. No. Al agua. Perfecto. Sentinela, no te puedo creer. Sentinela. ¿Dónde está el sentinela? El teléfono tengo acá. Sentinela la Starlip. Acá viene. Que venga. No te veo. Vení. Vení, cobarde. Vení. Estoy acá, sí, ahora agarré la Tommy. No, toma. Fuiste. Perfecto. No hay duda de que soy yo, eso es verdad. Allá hay uno. Bien. Acá tenemos que tener cuidado porque hay mucha gente y todavía recién empezamos, Es como un gran sauna, ¿no? Una piscina, un sauna. Un lugar de descanso para estos mafiosos. Vení, asomá la cabecita. Tukiti, perfecto. No, sorpresa a vos. Lo limpiamos. Otro más la cabeza. Bien. ¿Quién me está tirando? ¿Dónde mierda tiran? No tenés bala.
Yo ahora te alcanzo las balas. ¿Qué se va allá arriba? ¿Qué hay? ¿Hay uno en el techo? Uy, uy, uy. Ah, ya te vi, te vi, te vi, te vi, te vi. Asómate. Asómate. Bueno, pará, recibiste con unas 3 balas de una Tommy. Asómate. ¿Y este? Ahí está. Dale, asomate, carajo. Ahí va, ahí va, ahí va. Llené de bala, Bueno, bueno, sí, gilipollas, vení. Uy, no te puedes quedar sin balas ahora, dale. A esconderse. Bien. Ahora vamos, 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 de vuelta. No. Ahora sí. Bien, bien. Bien por ellos, bien por ellos. Que no pudieron darme. Bueno, tengo que tener cuidado de un sentinela ya, Si pudiera matar... No, sentinela, no te puedo creer. Tengo que matarlo antes que avise. Porque llama a un escuadrón, ¿recuerdan? De Gangster. Ya llamo. Llamaste, buchón, buchón, ya llamaste, bueno. Ahora se complicó aún más la cosa, De todos los que había, ahora tenemos 3 o 4 más con Tommy acá adentro. A ver, no vienen por acá, a ver si los puedo matar de acá afuera. Siempre vienen por afuera, no. Me parece que van a entrar por el otro lado. La estrella esa que está ahí es el objetivo, ¿no? Que no es Tommy. Tommy es el jefe más arriba. Este es un intermedio. Para después ir por Tommy. ¿Qué coño? ¡A por él! Bueno, sí. No, que me van a matar, ¿no? Bueno, uno matamos. Uno de estos, de los refuerzos, liquidamos. Quedan 3 más. Perfecto. Bueno, no tengo balas en la Tommy tampoco, una garcada. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a mandarnos. Bueno, voy a... Un poco de medicina para mejorar nuestra salud. A ver si me van a dejar de buscar cuando esté muerto. Es buena esa, acá tengo una. Acá tengo más armas. Ahí está. Ahí está. Voy a dar una bañadita. No puedo. Bueno. Allá tengo medicina. Me viene bárbaro la medicina. Aunque tengo 2. ¿Y este? ¿Y este? Bueno, este fue. Todos chao. Podremos darle su merecido. Pero yo voy primero. Sí. Da uno. Vayan pasando. Vení. Estos son salados, los Gunter son salados, bien. Bueno, a esto lo limpiamos. Uy, que me limpia. No te puedo creer. No. Bien. Medicina. No. No, toma, hijo de puta. Toma. Uy, me salvé de pedo, me salvé de pedo, medicina. De pedo me salvé, No tengo más medicina. Ahora sí hay que cuidarse muchísimo. Me tengo que cuidar mucho, Bueno, a ver. Ya tenemos uno ya enfrente. Sí, te estás poniendo viejo, pelotudo. Vamos a sacármelo este de arriba antes de subir. A ver, ¿está allá lejos o subo directamente? El objetivo mío está allá arriba, ¿no? Voy a agarrar esto, que lo voy a necesitar. Bien, ahora estoy un poco más tranquilo, ¿Qué hay por acá? Calderas. Oh, otra arma. No. ¿Cuánta bala tiene esto? Bueno, no sé. No sé, vamos a probar esto. A ver. A ver si está limpiado. Limpio. Ay, que tenemos uno. Tenemos uno de este lado. Vamos a limpiar a este, me parece, primero. Déjame de joder, allá hay uno. Está escondido. Y acá tengo otro, ¿no? Acá tengo otro. Este fue. Te gusta, sí. Vení para acá, te voy a decir que te gusta. A ver.
Bueno, lo tenemos allá escondidito. Vamos a tener que ir a buscarlo. Me quiero que me maten, ¿eh? Después de todo lo que hice. ¡Ah! ¡Ya apareció! Bien, vení para acá. A nadar. A nadar un poco, vení. Esta arma no sirve para nada, ¿eh? Todo lo que le tiré. Acá tenemos otro. Vamos a cargar. No quiero problemas. ¿Dónde me están tirando? ¿Dónde me están tirando? Ah, ya te vi. No. Ese debe ser el objetivo allá arriba del todo, ¿no? O uno de los. Bueno, tengo más balas. Eso está bueno. Este que está acá me tiene. Me tiene que es como un fantasma. Está acá, tiene que estar acá atrás. Vení, maldita sea. ¿Dónde estás? ¿Pero dónde está? Está ahí. Vamos a seguir por acá. Tiene que estar acá atrás. Acá atrás tiene que estar. En el baño no está. Bien, por la duda que me salga atrás. Bueno, ahora sí. Tiene que estar. Acá, bien, de este lado, perfecto, escondidito, mirá, cagón, vení para acá, toma, pelotudo, bien. Bueno, tenemos el objetivo allá arriba, ¿no? Tenemos que ir por él ahora. Acá, salida afuera, no, estamos de vuelta en la salida, así que ahora tenemos que agarrar la escalera. Habíamos visto una escalera en un determinado momento. Por ahí, baños. Es grande esto, te mareas un poco. Pero lo vamos a encontrar. Había que limpiar la zona. Por un tema de que si no limpiamos la zona, después tenemos que volver. Y podemos encontrarnos con gente que no queremos. Y llegamos a perder, no te puedo creer. Así que bueno, es para el otro lado. Perfecto. Vamos. Los baños, ya los pasamos, los baños de este otro lado. Y ahora la próxima puerta que encontremos tiene que ser la famosa escalera. Acá, perfecto. Allá vamos, chiquilín. Bueno, con cuidado acá, Estamos en la planta de arriba. Allá tenemos balas y un chaleco. Ya tenemos. Me dice. ¡Oh, y este! ¡No, no, no, no! ¡Toma! No, no me he ido, estoy acá. Acabo de llegar. ¡Feliz Navidad! Ah, ya está, ya está. Ya está el objetivo. Voy por acá. No. Te dejan dinero por todos lados. Yo. Esto es lo que necesitaba buscando, perfecto. Ahora sí, Estamos cargados de adrenalina, tenemos dos. Viene uno para acá, siento pases. ¡Ah! Ya va, ya va. Uy, otro por allá. ¿Ah? ¿Ah? Está de espalda, está de espalda. Vení, vení, vení. Vení. Vos sos el cuerpo. No, no, no me tires, no me tires. Ay, vamos. Ahí está. Dale, salí. ¡Toma! Chao, fuiste. No, no, ha llegado el jefe. Sí, sí, sí. Vení, vení, asomate. Vení, pelotudo. Estas armas no sirven para nada. No te puedo creer. Me gasté las dos adrenalinas, no te puedo creer. Definitivamente esta arma no la voy a usar más, Un rodeo y colócate donde no puedo. Sí, toma. Colócate ahí. Ahí te estás bien colocado. Bueno. No nos queda mucha vida. No tenemos más medicina. Tenía que haber cambiado el arma, no la cambié. Bueno, no importa.
digamos. Este hijo de la madre. No tengo munición. Tengo que... Asómate. No, no te lo puedo. Asómate. Vamos. Creo que murió. Creo que ahí murió. No murió. No, murió. Ahora sí, no me jodas. ¿Cuánta bala le metí? Bueno, creo que ahora sí, ¿eh? Bueno. Sigamos. Ahí vienen de vuelta, ahí vienen de vuelta, ahí vienen de vuelta. Te transformé en un colador. Bien. Ya estamos cerca, ¿eh? Una piscinita. ¿Y dónde está el guacho este? Allá, en aquel lado. Perfecto. Acá vengo. Vengo. Allá está. Pero tiene, todavía tiene centinelas, ¿no? Está atrás de la ventana. Allá está escondido, mírenlo, ¿ven? Bien, pero tengo que ver que no haya amigotes de él por acá. A ver los amigotes. Y este salió otra de la planta. Vení. Búscalo ahí abajo de la planta. A este hijo de la madre por la ventana le podré pegar. Primero vamos por acá, a ver. ¿Quién me está mirando? Ah, ya viene uno, ya viene uno. Déjalo que venga, déjalo que venga. Este pocho va a venir derecho. ¡Maldita sea! ¡Se ha alargado! Sí, mira. Toma, me largué. Ya está. Señor, por favor. Señor. Allá vas, señor. Mira, 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 ahí está. ¡Me tiene acorralado! No, no, que me mata. Me llega a matar este, me tengo que matar. No te puedo creer, después de todo lo que hice, no. Puede matar a este boludo después de todo lo que yo hice, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Vení, este es el jefe, este es el jefe. Toma, toma una granadita, toma. Toma. Ah, 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 ahora sí, creo que sí, ¿no? Creo que está rendido. Está rendido. Está rendido. Por la duda. Perfecto, está rendido. Vamos a buscarlo ahora. Que no vaya a agarrar ninguno por acá. Las instalaciones del jefe. Dinero. Importante. Acá está, señor. ¿Cómo anda? Bienvenido. Por fin nos encontramos. Barba papá. No, quédate quieto. Ahí te tengo. ¿Y ahora qué? ¿Vas a matarme? Buena idea. Jeje. Excelente. Toma, lo degollé y puñalada en el corazón para asegurar. Ahora vamos a asegurar el negocio. Vamos a mandar a algunos de nuestros a asignarlo. ¿A quién lo vamos? A Cassandra. Bien, vamos a llamar a Cassandra y vamos a asignar nuestros matones a Cassandra. Ayuda para asegurarlo. Mis hombres pueden hacerse con este distrito con los ojos cerrados. Eso no es problema. El problema lo tendremos si intentas quitárnoslo en la próxima reunión. Tranquila, Cassandra, vos querés todo. Bueno, hemos limpiado a este pibe. Perfecto. Acá vienen los chicos de Cassandra. Este lugar es nuestro ahora y va a generar dinero para nosotros. La investigación fue mal desde el principio. Los lugareños trataron de mantenernos al margen y no fue lo peor. Alguien logró colarse en nuestras oficinas y no solo nos robó los archivos, sino también casi todo el equipo de vigilancia. ¿A que adivino quién fue que le robó todo eso, Supongo que el que le robó todo eso es Donovan, ¿no? Es nuestro amigo que tiene el área de las comunicaciones y que nos tiene informados sobre todo. Bueno, por acá está todo. Ahora tenemos que hablar con Donovan. Con Donovan. Creo que es para terminar esta misión. Tendríamos que hablar con Donovan, ¿no? Bueno, vamos.
A ver si podemos usar el truco de vuelta. Yo creo que... No sé si es una vez por... O se puede usar más de una vez, no sé. Bueno, vamos a llamar la atención. No quiero una persecución ahora. Un blindado, che, ¿tendrá plata de blindado? Permiso, señor. Me quiero llevar el blindado. Permiso, señor. Ahí está, me voy a llevar el blindado. Venga, venga, venga. No, no, déjese. Bájese. Ahí está, vamos, me llevo el blindado. Me voy. A lo de Donovan con el blindado. El blindado está vacío. Yo pensé que se pueden robar los blindados. Robar sí, pero contengan dinero. Al mejor estilo GTA. Bueno, a ver. Ahí tenemos marcado esta Donovan. La ciudad ha mejorado en lo que es, para mí, gráficamente, colores. Está mejor lo que es el día y la noche. Y obviamente que los colores están ambientados a la época, ¿no? Más allá de que hoy el efecto ese que vimos estaba muy, pero muy bueno. Bueno, acá tenemos a Donovan. Vamos a ver qué nos dice. Y tenemos que ir por última vez. O sea, ya sacamos a uno de los capos. Ahora al que deberíamos de matar es a Tony D'Arazio. Bueno, a ver. Ahí está el camioncito de Donovan, ahí abajo. ¿Lo vieron? Bien. Vamos a hablar con Donovan, a ver qué nos dice. No lo puedo, quisiera ver si podía abrir el camión, pero no puedo. Bueno, vamos a hablar con Donovan. Si quieres atrapar... ¿Cómo llegó hasta Tony D'Arazio? Tenía micros y escuchas puestas por todas partes. Cuando ese tarado salió del Royal para ver a uno de sus hombres, lo escuchaba. Tony, no sabía que ibas a venir. Estoy empaquetando tu último envío. ¿Cuánto tiempo llevas con este negocio, Joe? No sé. ¿Cinco, seis años? 5 años, 3 meses y 18 días. Está caducado. Mira, sé que he estado flojo, pero no es culpa mía. Siempre he valorado que se mantenga el orden. Si dejas que la putrefacción se asiente, acabará extendiéndose y destruyendo todo lo que has construido. La única solución es aislarla y erradicarla antes. ¿Lo entiendes, Joe? Dios, Tony, tienes que escucharme. Hay un pirado ahí fuera pegando tiros sin parar. ¿Sabes a cuántos de los míos ha matado? Sí. Eres Dominic, ¿verdad? ¿Lo limpiará? No, no, con este es amigo, ¿no? Está grande, te va a matarlo. Yo me lo quedaría ahí, es buen aliado. Sí, ahí va. Llevarás el coche blindado y supervisarás personalmente el cobro de todo nuestro dinero. ¿Te queda claro? Sí, señor D'Arazio. Cuando tengas todo lo que nos deben, entrégamelo directamente en el hotel. El código del ascensor es 0451. 0451, tenemos el código. Tony, vamos por vos. Entonces Lincoln tenía dos opciones: usar el código del ascensor y cruzar el vestíbulo, lo que supondría una ensalada de tiros, o robar el coche de Dominic y con sigilo entrar por el aparcamiento del hotel. Bueno, ¿cuál de las dos opciones? ¿Entrar a tiros o robarnos la limusina y entrar por el aparcamiento? Lo veremos en el próximo episodio de Mafia. Espero que les haya gustado. Dejarme un me gusta si así fue. Nada, y nos vemos en el próximo video. Los quiero, los llevo en el corazón. Chau.